A ver, empecemos. El día de ayer hubo sesión ordinaria en la Municipalidad Metropolitana de Lima. Uno de los puntos de agenda fue el tema de los peajes, ¿ok? Pusieron en agenda el tema de los peajes. El tema de los peajes fue presentado a iniciativa de la bancada de Renovación Popular, de los regidores de la bancada municipal de Renovación Popular. La moción era para aprobar la dispensa de dictamen de Comisión de Asuntos Legales para la convocatoria del próximo jueves, tomen nota por favor, el próximo jueves 19, sesión de consejo en Lima y la papa caliente, los peajes. Don Rafael López Aliaga va con todo, va con todo. Los peajes pueden ser, no conocemos el contenido de la propuesta del acuerdo de consejo que se va a debatir la próxima semana, el jueves 19, a partir de las 5 de la tarde. El tema de los peajes, no conocemos el contenido de la propuesta de la iniciativa municipal para este acuerdo de consejo. Pero lo cierto es que ayer ya fue una topadita de gallos, como se dice, ¿ok? Y hubo un debate encendido sobre lo que no ha hecho en todo el tiempo de concesión que tiene Rutas de Lima, los denominados peajes de Lima Norte, ¿ok? Y hubo una intervención que a mí me pareció de verdad de mucha altura, en la que realizó Alan Carrasco. Vamos a escuchar lo que el día de ayer en la sesión de Consejo Metropolitano dijo el regidor Alan Carrasco. Palabra el regidor Alan Carrasco. Bien, muy buenas tardes, teniente alcalde, colegas regidores. En mi caso tomo la palabra porque pues como vecino de Santa Rosa específicamente he tenido la obligación de poder o tener que pagar el peaje el día de hoy para venir a esta sesión de consejo. Precio bastante elevado que afecta a la economía de todos los vecinos de Lima Norte y además de ello pues el incumplimiento de parte de la empresa, de la concesionaria de las rutas alternas. No existe otra vía para poder venir de Lima Norte a la capital, al centro de Lima. No existen puentes inclusivos. Durante la gestión pasada le hice saber al alcalde Muñoz de que pues había un accidente en un puente peatonal. Se puso un puente provisional, ¿no? De acero, de fierro, y hasta la fecha no se ha hecho el cambio necesario por un puente de concreto, un puente inclusivo con rampas peatonales y todo lo demás. Quiero en esta presente sesión y en esta gestión que sea posible de que Lima vea con otros ojos a Lima Norte, porque pues no tenemos puentes. En el sector de Ancón y Santa Rosa existen una carencia de 3 puentes peatonales específicamente, y Rutas de Lima lo sabe. ¿Por qué? Porque en esta parte, en la separadora de la Panamericana Norte, han dejado espacios para que la gente pueda cruzar en esta vía de alto tránsito, de alta velocidad. Entonces, han habido muchos accidentes, muchos muertos, y creo que es necesario la intervención de la Municipalidad de Lima para poder hacer puentes peatonales en estos sectores que indico, ¿no? El puente que se cayó por un accidente con el tráiler de una empresa muy conocida fue en el sector de Campamento, en la altura del distrito de Santa Rosa, kilómetro 40 de la Panamericana Norte, y ya han pasado más de 2 años y medio, y lo que era un puente peatonal provisional ahora es un puente perenne, y eso no es lo que se desea, pues porque obviamente los vecinos de ese sector de Lima necesitan también acceso a sus viviendas de manera digna y no correr el riesgo de cruzar una pista de alto tránsito. Muchas gracias. Muy bien, esto es lo que dijo el regidor metropolitano Alan Carrasco Bobadilla en su intervención sobre este punto de la agenda que se debatió el día de ayer en la sesión de Consejo Metropolitano. Es decir, se aprobó por unanimidad dispensar
del acta, perdón, dispensar del dictamen de la Comisión de Asuntos Legales para la convocatoria de la próxima semana, jueves 19 a las 5 de la tarde, el debate sobre el peaje. Nulidad, resolución del contrato de la concesión de los peajes. No sé cuál es el contenido. No hemos tenido acceso aún sobre la iniciativa del proyecto de acuerdo de consejo que le puede poner punto final al tema este del peaje que tiene un solo calificativo. Es un peaje corrupto, ¿no? Hubo muchas intervenciones. Hay que destacar la intervención de la regidora metropolitana Ivonne Tapia, ¿no? Miren, todo este tema que le estoy comentando, estimado vecino, vecina, pueden ustedes ingresar a nuestro canal YouTube, Señal Alternativa. Pueden ingresar a nuestro Facebook de Señal Alternativa y van a encontrar los 23, 24 minutos que duró el debate sobre este tema del peaje. La topadita de gallos, que digo, se dio ayer, ¿no? Se dio ayer. Y ha quedado todo listo para que el próximo jueves, 5 de la tarde, se inicie el gran debate sobre el tema de los peajes. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos, pero lo vamos a mantener informados.